Muy buen día, alumnos. El día de hoy vamos a hacer el dibujo de un pavo. Como sabrán, esta semana se está celebrando el Día de Acción de Gracias y por lo mismo vamos a dibujar a este animal. Bueno, el pavo es un animal característico de una granja. Al igual que las gallinas, los conejos, los cerditos, podemos encontrar al pavo como uno de los animales que no puede faltar en una granja. Vamos a iniciar nuestro dibujo trazando un óvalo centrado en nuestra hoja. Esta va a ser la cabeza de nuestra ave. En este caso no la vamos a hacer muy realista, vamos a hacerla un poquito más animada y caricaturesca. Vamos a hacer el pico. Que el pico no está en medio del óvalo, sino que está un poquito recargado hacia la derecha del óvalo. Lo definimos un poquito. Aquí vendrá siendo nuestro pico. Vamos a hacer esta línea que va a caer un poquito más afuera de la cabeza. Le damos una curva y regresa para arriba al pico. Vamos a hacerlo del otro lado. Solamente que aquí lo vamos a hacer un poquito más largo. Regresa y sube otra vez al pico. Ahora vamos a borrar la línea que nos cruza por aquí en medio. Enseguida vamos a hacer los ojos de nuestro pavo a los lados del pico. Aquí está. Vamos a poner dos pequeños circulitos adentro, uno más grande y otro más chico. Ahora hacemos esta línea para separar el pico, lo que vendría siendo donde abre y se cierra. Aquí ya tenemos la cabeza de nuestro pavo, muy básica, muy sencilla. Vamos a proceder a la parte del cuerpo. Vamos a hacer un medio círculo que pasa por encima de esta curva. Va por encima y aquí termina. Ahora vamos a hacer otro medio círculo que va a salir de un lado de la cabeza y va a terminar más o menos en esta zona. Aquí lo tenemos. Esto va a representar un ala de nuestro pavito. Vamos a hacer del otro lado una figura similar que va a salir y va a regresar a la cabeza. Okay, aquí ya tenemos la cabeza, la parte del cuello, las dos alas y vamos a hacer la parte de la pancita, que sería otro semicírculo, un arco que va de ala a ala. Lo cruzamos bien y bueno, ya sería una de nuestras formas principales. Vamos a ir a la parte de la cola. Para eso vamos a empezar haciendo unos arcos por encima de la cabeza, uno enseguida de otro, casi casi como si estuviéramos haciendo la forma de una flor. Vamos a hacer el siguiente y vamos a terminar hasta acá abajo con esta forma. Lo mismo hacemos del otro lado. Vamos a ir haciendo estos semicírculos. Aquí van a ser un poquito más grandes y largos para simular la zona de la cola de nuestro pavo. Un poquito más. Pasamos por debajo del ala. Hacemos otro aquí. Y aquí hacemos unos chiquitos, pero van a quedar ocultos ahorita por las patas. Ahora vamos a dibujar las patas. Las patas van a salir de aquí abajo de la pancita. Hacemos dos líneas para cada pata. Una y dos. Entonces vamos a hacer las patas, que vendría siendo con tres picos. Uno, dos y tres. Lo mismo del otro lado. Y bueno, ahora ya tenemos aquí nuestro dibujo básico de nuestro pavo real y es hora de colorearlo.
Y bueno, de esta manera tenemos terminado nuestro dibujo de nuestro pavo. Espero les haya gustado la actividad y nos vemos próximamente.